Virginia Volten, el mismo marimacho que los hizo volar en la iglesia mientras el cura daba la misa. Una hora más. Llevarlas a 13 horas. ¡Vamos! ¿Vamos a dónde? ¿No ve que no damos más? No. A María le echaron, no está muerta. Y el responsable es Volpone, hay que hablar con él. Le traje el hotelero de Inglaterra, contraté a la mujer y bastante problema me da. Admita que las mujeres son más baratas. No todas. Mi sobrino, futuro yerno del señor Volpone. Federico Pardo. No hay palabras. Las mujeres y los niños trabajan igual que un obrero, pero cobran la tercera parte de su sueldo. La ley yo no la hago yo. ¡No me paro la máquina! Ya no estamos hablando de conversar, estamos hablando de luchar. Sí, cangrejos los llamé. ¡Hipócritas! Hasta que yo cometí la estupidez de contratar mujeres. Y lo único que me traen son problemas. Ahora necesitamos un diario que ampare los reclamos de las obreras, de las mujeres. Artículos no faltan. No, lo que falta es dinero. Pero tenemos ideas. ¿O no? No. A mí no me metan en esto, ¿no? ¿Un éxito? Sí, llevamos recaudados 25 pesos. ¿Su diario es un hecho, entonces? Sí, bueno, no es solo mi diario, es el diario de todas. ¡Policía! ¿Creen que cuando hablamos de amor libre hablamos de libertinaje, de promiscuidad? ¿Y es de eso que va a hablar en su diario? Sobre todo de eso. No creo que en la presente sociedad las mujeres lleguemos a tener el grado de libertad que anhelamos. ¡Esta es una causa justa! Me has ganado unos pesos y ya soy tu sirviente. ¡Contestame, mierda! Pero sí en una sociedad futura y cercana, en el próximo siglo, donde nada faltará a nadie, donde nadie padecerá hambre ni miseria. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y es por ese ideal que estamos dispuestos a desatar la tempestad! Dice el amor libre para revolcarte con quien quiera, cualquiera. Entonces sí que querremos el amor libre completamente. Es decir, que la unión termine cuando termine el amor y que no se nos desprecie por no estar sujetas a un hombre.